Un saludo a todos y bienvenidos a esta nueva columna en Cubanet. Por estos días me han escrito muchas personas preguntándome cosas como ¿qué le estará pasando al pueblo de Cuba? ¿Por qué será que estamos recibiendo tantas malas noticias? ¿Algo ha cambiado que hoy vemos tanta violencia en distintas provincias del país? Actos de feminicidio, de homicidio, de broncas callejeras, de deterioro de los valores, de catástrofes en el transporte, en otros lugares, y pareciera que estamos agobiados de recibir tantas malas noticias. Yo creo lo siguiente. Para mí, lo fundamental que ha cambiado, la cuestión clave que hace que ahora estemos recibiendo una noción real de cómo es la vida cotidiana en los distintos pueblos de Cuba, el culpable de todo eso realmente es este aparato. Creo que no es tanto lo que ha cambiado la situación como la posibilidad única, por primera vez en la historia, de que más cubanos cuenten con un teléfono celular en sus manos, que desgraciadamente todavía no está conectado a internet, pero que yendo a la Wi-Fi, pagando un precio bastante caro, ya pueden al menos subir un video, una foto, opinar, participar y sobre todas las cosas transmitirle al mundo cuál es la verdad sobre su barrio, sobre su comunidad y cada vez más sobre su propio pensamiento. Estoy absolutamente convencido de que en las próximas semanas, los próximos meses, la opinión en general que tenemos los cubanos sobre casi todo en nuestro país va a cambiar radicalmente. Y sobre todo va a cambiar radicalmente la participación de los cubanos en el debate de la vida pública nacional. Hoy estamos viendo a una dirección de un gobierno que no sabe cómo lidiar de una vez y por todas con el desarrollo de las tecnologías, especialmente con internet. Y hay una razón muy simple para eso. Es o la censura o la responsabilidad. Y ellos no quieren asumir la responsabilidad. Pero, afortunadamente para nosotros, por mucho que quieran, no van a poder tomar ese potro salvaje, como le llamó uno de ellos, al internet. Todos vamos a apoyar para que los cubanos puedan estar lo más informados posible, puedan tener una presencia cada vez más activa en las redes sociales y sobre todo, que puedan decidir informada y responsablemente cuál va a ser el lado de la balanza que van a apoyar por un mejor futuro para todos. ¡Viva los teléfonos celulares! ¡Viva Internet!